¿Qué pasa, chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Coromon. Vamos a continuar esta vaina. Teníamos que ir a donde era el laboratorio, ¿no? Creo que sí. Que teníamos la esencia del titán eléctrico, cuidado. Era aquí, ¿no? A ver. Esencia eléctrica, la esencia de titán del eléctrico. La esencia de titán del eléctrico titán. Vulgar. Ahí está, Jerry, únete. Estamos todos, tiene algo importante que contaros. Hemos analizado el vídeo y la conclusión de la que hemos llegado es inquietante. La energía que esos que se hacen llamar wonianos utilizaron para abducir a Thomas. Nuestro equipo ha confirmado que esa energía será algún tipo de esencia de titán. ¿Cómo? ¿Están apuntando a titanes? No puedo confirmar ni negar, pero es muy probable. Al fin y al cabo, iban a por el local. Ah, el localizador de esencia, perdón, es que estar. Está ahí abreviado. Hablando del tema, Thomas me ha dado el localizador de esencias. ¡Toma! Gracias por mantenerlo fuera de sus garras, Jerry. Ya me lo quedo yo, lo pondré a salvo. Esta gente es mala, seguro, ¿eh? Van de buenos. En todos los juegos pasa lo mismo. Los jugonianos no han conseguido echarle el guante al localizador de esencia, pero ahora que Thomas está en su bando, es solo cuestión de tiempo que construyan un nuevo dispositivo. Por eso sugiero que Jerry siga recogiendo las esencias de Titán antes de que lo hagan ellos. Todo ello mientras van siguiendo el rastro de Thomas, claro. La extraña energía que han usado no explica lo de esa monstruosa Lumon. Pero vamos, pasito a pasito. Nuestros mejores científicos están buscando la pista de ese Lumon en estos instantes. Sabremos más una vez que la capturemos. Jerry, se dice que ya has logrado obtener la esencia de Volgar, ¿no es así? Yes. Un trabajo, sabía que lo conseguirías. La siguiente esencia de Titán es la que tienes que centrarte. Se encuentra en la ciudad de Powbury. Ahí te estará esperando mi viejo amigo Hugh. La esencia de fantasma y redes de la profundidad del monasterio. Hugh te puede proporcionar una llave. Ole. Voy a volver al campus de Luxolis para ayudar a mi equipo a averiguar qué ha pasado aquí exactamente. ¡Sé fuerte, Nicola! Encontraremos una manera de recuperar a Thomas. Sabéis que es una referencia a lo de Nicola, ¿no? Nicola Tesla, eléctrico, no sé qué. Brilla como el sol. ¡Eh! Ingeniero. Riquel me ha esperado. ¿Qué? A ver. ¿Qué ingeniero? ¿El que me instaló aquello? ¿Dónde estaba el móvil, tío? Aquí. Hola, hemos desarrollado funciones nuevas. Pasa por el primer piso del centro de entrenadores del campus para saber más. A ver. Tararán. El primer piso del campus, se refiere aquí, ¿no? Campus de Luxolis. Nuevas funciones. Dame. Dame algo para volver. Me debería comprar cositas también. Deberíamos comprar cositas, yo creo. A ver, ¿qué puedo vender? Pastel combi. Hostia, 600. No quiero vender nada, ¿no? Spinners. Disco. ¿Qué era el disco apestoso? Perdón. Ah, el que lo lleva, ok. Aroma potente. Atrae coromón con mayor potencial durante 6 minutos. Esto tiene que estar guapo si queremos buscar potentes o perfectos. Que por ahora no he visto ningún perfecto. Bueno, no sé si algún rival ha tenido uno. Vale, necesito. Joder, es caro, ¿eh? Pastel de PE. No los uso los pasteles de PE. Spinners tengo muy poquito. Voy a comprar 6. No, voy a comprar 2. Aromas tengo ya. No, no voy a gastar mi cupón ahí. Un cupón del 50%. Si me quiero hinchar a comprar cosas. Estoy grabando, tengo audio. Laboratorio. Es aquí donde me. No, este no es el campus, ¿no? Era aquí, coño. No, tampoco. ¿Dónde cojones era el campus? ¿Era ahí abajo a la izquierda? No. ¿Dónde coño está el campus, tío? Campos de batalla, laboratorio de Coromón y recepción. Centro de entrenadores, al este. Ah.
No, esto no es. Espera. ¿Era por aquí? Estoy perdido. Espérate, ¿dónde era el este? ¿Izquierda o derecha? ¿Un momento? ¿Hay algo que empujar por aquí? No. Estoy perdido, ¿eh? Centro de entrenadores. Esto no es. Esto es el centro Pokémon. O era aquí. Ah, vale. Nuevo programa de entrenamiento y creo que te gustará. Pero no era este. Ah, vale, vale. Un nuevo programa de entrenamiento. El investigador de campo está listo. ¿Qué pasa? Tú, ¿cómo está tu brazo lanzador? Ya me lo imaginaba, vamos, haremos algo al respecto. ¿Qué quiere este? Hostia, te imaginas, me está pegando una paliza. Bueno, estoy dando por el... ¿qué está pasando? Le hice una buena lección. ¿A quién le hemos pegado una paliza? Después de entrenar tu brazo lanzador, tu oportunidad de atrapar con Omón salvaje aumentó. ¿Está bien? O sea, aumenta mis probabilidades de capturar coromones salvajes. Está bien. Para, o sea, tirándoles el spinner más fuerte. Le abres una brecha aquí, lo dejas groggy. Y te lo llevas, ¿no? Isla Donar. Porque solo parece que tengo al tonto ese. Ah, claro, capturados, ¿no? Mira, la cueva tronadora. Está el de la luna, que es precioso. Aquí también me falta uno. ¿Eso es visto o capturado? Aquí no hay nada. Mira, aquí me faltan dos. Y la Donar supongo que se refiere al agua, ¿no? Igual podemos nadar y pillar coromones en el agua. Así que tenemos varias misiones todavía, ¿eh? Así que algunas son un poquito... Por ejemplo, este quiere un Molt Eye. Este quiere 4 Boothlets con potencial de 15 superior. Este es el de los libros. Le van a dar por culo el de los libros. Que el otro día me pasé 15 minutos en el desafío ese de conocimiento. Vale, pero un momento. ¿Por dónde es? ¿Qué tengo que hacer? El siguiente titán se encuentra en algún lugar de Pobury, pasando el pantano húmedo. Vale, ¿cómo llego allí? ¿Dónde está el pantano? Cueva, ya está. ¡Ah, por aquí! Vale, 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 vale. Ahora puedo pasar por donde el otro no me dejaba, ¿no? O sea, sabes que me vendría bien una bici como en el Pokémon, tío. Supongo que tengo que coger otra vez el ferry. Le va a dar anclas, grumete. Puerto de Woodloop. ¿Qué por ahí arriba? ¿Hay algo? ¿Qué es eso? Nivel 8. Vaya, o sea, te voy a dar. Tinshell.
Vamos a capturarlo, ¿no? Ya que no lo tengo. Hostia, ponte a aliviar ahora a un Coromon de nivel 8. Estándar, tipo arena. Arañazo, endurecer, madriguera. Es cobarde. Cuando Coromon es un golpe crítico, se cubre y aumenta la defensa a 2 niveles. Vale. Gracias. No lo tenía. Mira, me está dejando esto por aquí. Habilidad instantánea 1. Hostia, no sé qué está esto por aquí. Niebla. Vale, eso me imagino que baja la precisión del enemigo, ¿no? O quizás es un... ¿cómo decirlo? Un... esto alterado. Perdón, un escenario, ¿no? Vale, es por allá arriba. Pantano húmedo. ¿Qué ponía después? Este y la Domer, ¿no? Es igual, hay algo, ¿sabes? Bienvenido al pantano húmedo. Será mejor que tengas unos calcetines de recambio. ¡Pum! Me disparan en la cabeza, ¿no? ¡No te muevas! El escáner de sustancias extrañas ha detectado algo que puede ser peligroso. Yo me cargo de esto, investigadores. Tú, atrás. A ver, enséñanoslo. ¿Qué llevas en esa mochila? La esencia de titán. No, eso no, eso es un bollo normal y corriente. ¿Y esto? ¿Tienes algo que irradie? Podría ser algo que oliese fuerte. Ah, ya sé. Ya soy del escáner. Eso debe ser el culpable. Es la energía que llaman esencia de titán. Tú cuéntaselo a todo el mundo como si nada, ¿sabes? Esencia de titán. Algo nos contó de eso nuestro jefe exploradores, ¿no? Dijo que hace mucho tiempo los titanes crearon este planeta entero. La misma energía fluye a través de todos los seres orgánicos, sobre todo en los Coromon. Al jefe exploradores le encantaría este objeto, ¿verdad, chicos? Lo pondré en la lista de aceptados de la máquina para que puedas pasar sin problemas. ¿Ya? Ya puedes pasar. ¿Es una especie de guardias de seguridad? Es verdad, permite que nos presentemos. Somos los famosos exploradores calados. Qué cringe. Los cuidadores oficiales del pantano húmedo. Proteger la naturaleza es nuestra diversión. ¿Quién más podría liberar esta zona de las supersetas aromáticas? Si no las cortamos, se adueñarán de todo. Pero no podemos hacerlo solos. Por eso le pedimos a todo el mundo que nos ayude, que nos eche una mano. Tijeras de bolsillo. Cortando setas no solo nos ayudas a nosotros, también puede serte útil a ti. Si cortas las suficientes setas, Asfo te ayudará a crear tus propias esencias de Coromon. ¿Te interesa? Puedes echar un vistazo a nuestras recetas automáticas. Mucho ojo cuando cortes setas, solo hay una ventana de 10 segundos. Nuestro folleto te lo explica mejor. Joder. Más leer. Horario de las supersetas aromáticas. Trocea las supersetas aromáticas solo cuando estén maduras. No está maduro. ¿Cómo? Ver la entrada anterior. Estoy llegando. No mires atrás. Maduro. Has perdido tu oportunidad. Tranquiliseta. Sudaseta. Chunguiseta. Setamenta. Dulciseta. Hongos. Si no consigues con una, ve corriendo al siguiente. Sí, bueno, largaos ya, coño. Problemas escalados. Cambio corto. Son lamentables. Vale. A ver qué coromones hay aquí. Supongo que son de mi nivel, ¿no? Lampire, ese no le tengo. Nivel 19. Su puta reconcha madre. Me chupa la energía, ¿no? Ah, no, me ha hecho daño. Ah, oh, hostias. Me hace vida y recupera energía él. Ay, mi nariz. Vale, picotazo. Hostia, eso es ataque eléctrico, creo. Ah, no. Precisión.
Estás a 3 de vida, o sea, no me jodas. ¡Tus muertos! No, eso no es. ¿Esto es una broma o qué? A ver, no ha plateado, tío. Me jode gastar el plateado. Estándar eléctrico. Tetravoltio. Algo que debería tener Houndus a level 20. No, en serio, no lo entiendo. ¿Cómo el Houndus a level 20 no tiene ni un solo ataque eléctrico? Es tipo eléctrico. Mordisco, golpe rápido. No lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Tiene esto, que no hace daño. Esto que es siniestro. Level 20 no tiene ni un solo ataque eléctrico. Yo creo que el juego está un poco pocho en esas cosas, ¿eh? ¡Eh! Chunquiseta. Me la cargué. Oye, el recortador de ciencia titán. Te puedo ayudar a elaborar algo. Apestoso. Aroma condenado. Pimienta, miedoso. Proteico. Abrumador. Frígido. Éter potente. Aroma potente. Hostias, lo que pide esto, ¿no? Ah, pues está guapo el minijuego este de las setas, ¿eh? Está muy original esto. Me gusta. Ese casi ya está, ¿eh? Solicito intercambio, te daré unas setas que me sobran si me das un poco de PX. ¿Qué es PX? Bueno, te calmas. ¿Qué daño me ha hecho, no? ¡Me ha congelado! ¿Cómo me ha congelado? Acojonante lo de este juego, te lo prometo, acojonante. ¿Cómo me ha congelado el pollo, tío? ¡Ay, qué bonito, Dios! Lo quiero, ¿eh? Bomba de rayo. ¿Se ha quedado sin pez? Bueno. Igual te has calentado, ¿eh? Ha consumido todos sus pez para tirarte un mega ataque, ¿no? Está guapo. Tetravoltio. ¿Por qué me ha hecho tetravoltio y yo golpe rápido y me ha atacado el primero? Igual es que tetravoltio también va primero, ¿no? No sé por qué me han congelado el pollo. No lo sé.
Me lo tiras sin poca energía, no creo que me haga mucho, ¿no? Quiero ese coromón, es precioso. Es lo más bonito que he visto en mi vida. Y me quito el Houndoom, que es un trozo de mierda. Rayo múltiple, vale, perdona, retiro lo dicho. Retiro lo dicho. Voy a quitar el rugido. Un ataque eléctrico, estoy soñando. A level 21. ¿Is this a dream? El viento es fuerte contra el fuego porque lo apago, ¿no? Bueno. Los coromones enemigos, te lo juro, parecen sacados de un juego de terror, ¿eh? Hace un daño. Toma. Toma, triturado. Tripollas. Debería haber pasado menos tiempo cortando y más entrenando. Sudaceta. Dulciceta. Está a punto, ¿eh? Ahí está. Este no es un entrenador. Este año los expertos calados hemos jurado no permitir que las supersetas aromáticas invadan esta ruta. Mi importantísimo deber es mantener a raya la población de setas. Pero gilipollas, eso es lo que eres. Vale, pero... ¡Uy! ¡Mierda! Tarda súper poco, ¿eh? Algo me dice que voy a tardar bastante en pasarme el pantano. Porque si tengo que estar volviendo todo el rato porque un entrenador me mata a cuatro coromones. Y de... ¡Hostia! Esto va a ser una fumada, hermano. No hay dónde curarse. Esto va a ser una fumada, chaval. Tengo que coger el barco para venir aquí a curarme. Debería haber un punto de curación ahí en el pantano, ¿eh? Algún tronto calado de esos que me cubre los coromones. Si no, pues voy a tener que comprar piezas fénix de esas. ¿A que no tienes? Voy a comprar estas de maldición también. Las quemaduras. Pastel no sé qué. Parálisis. Dormir. De velocidad de ataque, me sorboya. De estos tengo 10, 5, 18, 3. De estos tengo muy poquitos. Vale, compremos 5 de estos. 5 de estos. Espino, voy a comprar 3. Vale. Venga, devuelve mi dinero. No ha vendido piezas fénix para resucitar los coromones. Joder. Pues va a ser un problema si tenemos que atravesar el pantano así. O sea, un entrenador me mata a 4 coromones o a 3. Y tengo que volver y hacer todo esto y me cago en tus muertos pisados. Mira, aquí está la forma, ¿eh? ¿No? Hay como varios caminos y tal.
Este es un tontito que está aquí. Escapista. Retornador Lux. Me estás poniendo nervioso, tontito. Ay, creí que era un entrenador. Spinner sombrío. Es efectivo contra Goromones de tipo sombrío, ¿no? Joder, qué listo soy. Una horda, ¿no? Vale, esto si les pegas tienen veneno en el cuerpo y te envenenan si les pegas con físico. Así que quería revisar la piedra que está ahí. Bico. Vale, quería revisar esa piedra. ¿Y este árbol también quiero revisarlo? Vale, no tiene nada. ¡La tengo! Tranquilízate. Los materiales de campo son muy suyos. Algunos tienen muchas capas, como las cebollas recién cortadas. Yo, sin embargo, soy un alma sencilla. Con un buen combate me basta. Pero eres un gilipollas, hombre. ¡Level 25! Me va a matar, ¿no? No me mates, por favor. Vale. Velocidad. Bien, eso es. Eso, pierde el turno subiéndote cosas. Ahora yo te mato, ¿no? Gusto, tío, matar sin que me toquen. Vale, potencial. Quiero al eléctrico ese, que era un perrito. Lo quiero, tío, era precioso, ¿eh? Esto es otro pastel de esos. Pastel combi. Loco, las recompensas son una putísima mierda, coño. Esto, bueno, ¿esto qué será? ¿Eh? ¿Esto qué será? Vale, aquí empiezan a ardir ya cosas jugosas, ¿no? ¿Esto qué es? Cuidado, empiezan a ardir ya cosas interesantes. Zetamenta. Pastel de P. Pieza Fénix, bien. Hay una cueva ahí. Sudaseta. ¿Quién es? Belma. ¿De quién era? Soy Belma, del laboratorio I+D. Mi hija Asfo... ¿Cómo? Mi hija Asfo me dijo que estabas atravesando el pantano húmedo. Verás, estoy muy cerca de terminar algo. Algo que podría ser un grave avance. Gran avance para los investigadores de batallas de todo el mundo. Suena increíble, ¿de qué se trata? El módulo aromatizar. He estado diseccionando las moléculas de feromonas que los cormones emiten en la naturaleza. No es gran cosa, es mi área de experiencia. Solo necesito un par de hongos olorosos para pulir mi investigación. Ya que estás en el pantano húmedo, te importaría ayudarme, haré que valga la pena tu tiempo. Vale. Necesitaré dos sudaceta, dos tranquiliceta y dos chunguiseta. Ya tengo, ¿no? ¿Dónde veo eso? Chungiseta me pidió dos, ¿no? Sudaceta ya tengo. ¿Y lo otro qué era? ¿Dulciseta o tranquiliseta? Azul y verde. Vale, la verde es esa de aquí arriba. ¡Joder! Dos de estos. Venga, hasta luego. Vale. A ver.
Sudaseta, Tranquiliseta y Chungiseta. Vale, pues voy a esperar aquí un poco, ¿no? Está a puntito ya. A puntito, 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 puntito. Ahí está. Bueno, ¿no hay más coromones aquí o qué? Los mismos todo el rato. ¿Esta cuál es? Tranquiliseta. ¿Me pedía de eso también? Tranquiliseta, Sudaseta y Chungiseta. Vale, Tranquiliseta. Tranquiliseta, Chungiseta, Chungiseta, ya está. Vale. Me olvido todo el rato de que me falta. Vale. Me falta la Tranquiliseta, ¿no? Me olvido todo el rato de lo que me falta. Chungiseta ya tengo, Sudaseta también. Me falta una Tranquiliseta, que es la azul, que es esta de aquí, ¿no? Vale. Dejemos que crezca un poquito. Mientras tanto, un traguito de vodka, chicos, que viene muy bien a las 9 de la mañana. ¡Ah! Crece, por favor, no tengo todo el día. ¿Me puede salir una más adelante? Sí. ¿Me lo garantiza algo? No. ¿Cuánto tardará en crecer? Hombre, si le estoy mirando todo el rato, igual se asusta, ¿no? ¿Piensa crecer algún día? Ahí está. ¿Cuánto tarda? Igual tarda un minuto, dos minutos, algo así por seta, ¿no? Paciencia. Seguro que hay más tranquilizetas por delante, pero bueno, ya que estoy. Pom, 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 pom. Le faltan dos niveles más, ¿verdad? Oye, la música del juego es muy buena, tío. La música, los elementos del juego. Eso está guapo, lo de las setas en el pantano. Esto está guay. Le da más vida al entorno, ¿sabes? Y no simplemente un camino que seguir, un camino recto. O sea, alguien se puede pasar aquí un rato buscando setas para sacarse los aromas potentes, que es para que te salgan los coromones más fuertes. Lo que la pregunta es, ¿con el aroma potente te saldrán perfectos también? Hasta ahora creo que no he visto ningún perfecto. ¡Grande! Sleeper Gamer. Por esa suscripción. O follow en Twitch, no sé. Creo que es suscripción. Vale, faltan dos niveles más. Pam, 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 pam. Lo que puedo hacer es ponerme el apestar. Ah, pero apestas este arbusto, ¿no? Vale, apestas este arbusto, ok. No es que te lo pongas a ti, sino que apestas el arbusto. Ahí está, Tranquiliseta. Aroma abrumador. Pastel de vida, pieza fénix, spinner. Pisa, pisa. Pica, pica. ¿Qué hay algo? Ah, no. Un tontito, ¿no? ¿Cómo osas taparme la vista con esa magnífica? ¿Cómo osas taparme la vista de magnífico honko o algo así? Cállate la boca, bobo. ¿Qué ha hecho? Qué guapo el ataque, ¿no? Muy espectacular.
Voy a tirar otra vez viento. Porque si le pego físico, creo que me envenena. Bien. Fibio. Es la evolución. Nivel 70. Pero escúchame. Veneno. No entiendo por qué el veneno no es porcentual como en Pokémon. Bueno, en Pokémon era así. En Nexomon, por ejemplo, que era el otro juego que os mencioné el otro día, que es de este estilo, el veneno y la quemadura eran porcentuales. O sea, cuanta más vida tenías, más daño te hacía el veneno y la quemadura. Lo cual estaba bastante bien, la verdad. Me parecía algo bastante lógico. No, no me envenenes, por favor. Ay, Mino. Dolor. Esto le sube algo, ¿no? El ataque. Defensa especial. Bueno, vaya paliza te has comido, ¿no? ¿Ráfaga de qué? Ah, mierda, me mata. Porque es súper efectivo. Bizzle. Pico, pico. Algo que sea rápido. Bueno, derribo. Mierda. Voy a quitarle derribo y poner ataque rápido. Vale. Vaya gotazas. No voy a dar ni un solo ataque, ¿verdad? No voy a dar un solo ataque, tío. Vamos a cambiarlo. Houndus. Que ya tiene ataque eléctrico, ¿verdad? Rayo múltiple. Bien hecho. ¡Ah! He venido a mirar y conseguir hongos, no a pelear. Bueno, tú me has buscado a mí, ¿no? Uy, ¿qué spinner es este? Spinner truco. Vale, pues es que resucitará. Fénix. Esta no es entrenadora. Madre mía, estoy mega aliviado de que no haya mañana sino la zona al lado del puerto Woodloo. Esa zona no viene ni un Tuttle. Los Tuttles son súper útiles para controlar el avance de los hongos. ¿Igual es un truco lo que me acaba de decir?
Mira, un tranquilizeta, yo esperando la otra, ¿sabes? Lo he hecho mal. Y todo alcanzado. Pastel claro. ¿Dónde estoy? ¿Quién está ahí? Estás tranquilizeta, me dan tanto sueño. El moj está asqueroso. Toma, fruta canul. No sé qué ha hecho y no sé qué ha pasado. Ah, es verdad que iba a cambiarle el ataque de derribo por el golpe rápido. ¿Qué ganas cuando subes de nivel? Vale, un poquito de todo, ¿no? Creo que es importante fijarse cuando suben de nivel. ¡Qué lindo! Cuando suben de nivel, para saber qué darle cuando ganan potencial, ¿sabes? Red helada. Qué guapo. Velocidad disminuida. Bueno, ya seguramente eres más rápido que yo, ¿no? Toma, vaya crítico. Ey, ¿qué me ha hecho? Brumado, vale. Vaya paliza te estoy metiendo. Vale, lo que voy a hacer es cambiar ahora. Grande, Gilwick. ¿Ves? Así como tiene que ser. Mis coromones tienen que destrozar al equipo rival. One shot. ¿Le matas con esto? Sí, ¿verdad? Entrenamiento ágil. Métetelo por el culo, coño. Así, más ataque que ataque especial, yo creo. Vale, este combate ha estado guay, ¿eh? Curar a ti, pero vamos a poner delante ahora a Jundus. Ay, no puedo ir por arriba, quería ver qué era, tío. Vale. Ole, Zetamenta. Vale. ¿Un módulo de fuerza? ¿Para qué? Pues no hay nada aquí. No hay nada aquí tampoco, vale. Que me curen los coromones aquí, por favor. Sería un detallazo. Los exploradores este año se han lucido más que nunca en lo de mantener el pantano bonito. Tanto es así que este año por fin me puedo centrar en mi verdadera pasión: comer deliciosa y maravillosa fruta. Mira esos deliciosos bocaditos, a que están en su punto perfecto. Fruta tama. Fruta unip. Voy a plantarlas, ¿eh? No sé qué son, pero ya que me las ha dado. Reduce el daño recibido. ¿Qué es esto? Oh. Reduce el daño recibido de un golpe crítico. De un super eficaz. No son malas, ¿eh? ¡Ja! Pastel de vida grande. ¿Cómo investigo, tío? ¿Cómo investigo? Habilidad instantánea 49. ¿Esa cuál es? Objects.
Enseña la habilidad postura de sumo. A saber qué coño es eso, ¿sabes? Vale. Vale, por aquí te marchas, así que... Lo del aroma este... ¡Hostia, la evolución del otro! Y me lo sueltas así como así. Me he pasado. Bueno, nivel gratis. Me he pasado. Yo quería capturarlo, lo prometo, quería capturarlo. Hostia, me da 800 de experiencia. No has logrado escapar. Bueno, porque tú lo digas, ¿no? ¿Te has enterado? Hay un tadero ahí fuera con un rasgo singular. Le permite utilizar un hongo como si fuera un pastel de vida. Si encuentras suficientes hongos, tendrás que suministros de PV gratis para toda la vida. ¡Dios! Pastel de vida grande, pastel de PM grande, mediano, plateado. ¡Eso está roto, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es este bicho? Esquidna, level 17. ¿Rayo qué? Pantalla de humo. La evasión. Un tipo normal, no sé si es normal. Sombrío, estático. Voy a tener uno plateado. No sé qué es este bicho, ¿eh? A ver, es horrible, pero... Ole. ¿Qué es esto? Es de tipo fuego. Hombre, claro, tiene como una llama. Ceniza. Está mal. Esto es el 5% de los PV cuando está puntual. Incombustible. Al absorber llamas, el cormorán aumenta su ataque especial cuando es golpeado por un movimiento de fuego. Está guay. Pero ya tengo a Minos, que algún día evolucionará. Someday, my Minos will evolve. De pantano, tío, qué puta pereza, ¿no? Pieza Fénix. Allá arriba no hay nada, ¿verdad? No hay camino allá arriba, creo. ¡Joder! Ahí... Te has calentado, ¿eh? Del bajo, vale, pero... No hay nadie arriba, vale. ¿Sabes lo que te digo? Rayo múltiple, pega dos. Ah, no. Sino que contra los dos es efectivo. Ha subido la defensa especial, o sea, igual me tanquea el ataque. Quiero capturarlo, de verdad que quiero capturarlo. 1100.
1000 y pico de experiencia. Es una buena zona de entrenamiento para Houndus, ¿eh? Hay que entrenar al tonto del Minos de los cojones. Muchísimas gracias, Luis José Godoy. Gema perezosa. ¿Qué es gema perezosa? ¿Qué es ese ítem? Spinners, ¿no? Ah, gema perezosa. Gana algunos PX cuando el portador no participa en batalla. Ah, ya, eso ya lo tengo, ¿no? Eso ahora a mí no. Te pondré a ti ahora, supongo. Vamos a curarle, ¿no? Chungi Zeta. Vale, ese es el camino seguramente. Así que por aquí lo que habrá es un cofrecito. ¡Hoja! ¿Qué es una hoja? Hoja. ¡Ah, un sombrero! No me lo voy a poner. Estaría guay que la ropa tuviera efectos. En plan, te pones la hoja y tus coromones tienen más uno de velocidad o cosas así, ¿sabes? Estaría guay. Está corriendo un rumor y está intentando traer algo peligroso al pantano húmedo. No permitiré que se corra ningún riesgo económico mientras ecológico que mientras esté aquí. Debería darte vergüenza, zorra. Luluf. ¡Qué cosa más bonita! Hipno onda. ¿Es de daño o me duerme? Caminante oscuro. ¿Sigo dormido? El dormir está cheto, ¿eh? Le voy a quitar 2 de vida. 5. ¿Me envenena? Y me vuelve a dormir. ¿No debería tener baja precisión esta mierda? Ah, mira, se ha envenenado. Digmo. Me parece súper bonito, ¿eh? El Lunar Wolf. Vaya, one shot, ¿no? Bueno, lo voy a guanchotear. Bueno, si no me matan a mí antes. Porque soy de tierra. Y es un ataque de agua. Pero bueno, es que todos los coromones son más rápidos que yo. ¿Golpe táctico no iba primero? Precisión, ¿no? Y falla, ¿no? ¡Me cago en mi putísima madre! Es que este juego de verdad que... Golpe rápido.
Es acojonante lo de este juego, te lo prometo. Gracias. Ah, sí, ¿qué es eso? Es eléctrico. La reconcha de tu madre. Vale, voy a quitar a este. Bueno, creo que es eléctrico. Tetravoltio. Bueno, especialista. Paz interior. ¿Qué te sube eso? Ataque especial. Defensa, joder. Para ser poco eficaz, me está reventando. Poco eficaz, mis cojones. Vale, voy a sacar a Gilwick. Le tiraré un ataque rápido. Ah, que no tengo ataque rápido. Tengo el golpe táctico. Y no tiene energía. Qué fail, tío. Electrizar, vale, bien. Bueno, basta, ¿no? De cosas. Ah, sí, golpe rápido sí tiene. Más entrenadores allí. Nah, no puedo continuar, tíos. Tengo que usar esto y continuar en otro momento. Vale, una curadita. Por aquí, por allá, pim pam. Ir aquí, coger el este, volver para... Joder. Creo que está mal hecho esto, ¿eh? Los viajes que te pegas para poder curar a tus coromones. Pero a ver, tampoco entiendo que no te lo deben poner todo fácil, porque sí. Las cosas tienen que ser complicadas también un poquillo, ¿no? Al tonto este hay que ponerlo aquí delante. Para que combata un poquito y suba de nivel. Está a nivel 20. Pero, mis panitas, lo dejamos aquí, ¿vale? Vamos a guardar la partida. Una hora de vídeo. Estamos en empezando el pantano. Tardamos un montón en completar zonas, ¿eh? Qué locura. Espero que os haya gustado el vídeo. Está bastante guapo. Deja tu like si es así. Coméntame cualquier cosa. Y nos vemos. Chao.